Aleluya. Vamos a la palabra de Dios en San Lucas capítulo. Aleluya, 23. Vamos a leer del versículo 39 adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Que tiene su Santa Biblia, abra su Santa Biblia. El que no tiene, escuche con atención y procure conseguirse una Biblia. Amén. Porque la Biblia es lo que le va a salvar. ¿No? La palabra de Dios. ¿Quiere usted vida eterna? Comience a buscar a Dios comprándose una Biblia. El que no tiene Biblia, el que tiene Biblia, haga lo que la Biblia dice. Porque si usted tiene Biblia y no hace lo que la Biblia dice, igualito se va para la condenación eterna. Aleluya. La Biblia no es para tenerla nomás y decir yo creo en Dios, pero hay que hacer lo que dice la Biblia. Aleluya. Ya encontraron. San Lucas capítulo 23, versículo 39 adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, porque merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Gloria al Señor. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que habían acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Vamos a orar. Comienza a decir: gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, la bendición. Bendice, Señor, bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio. Te suplico que tu palabra, Señor, no regrese vacía. Alimenta nuestras almas, Señor. Háblanos, Señor, enséñanos tu palabra. Enséñanos a caminar conforme a tus mandamientos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y reprendo tu espíritu maligno. Sal, demonio, salga la brujería, sal, hechicería, sal en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Aleluya. Siéntese todos los presentes que se encuentran aquí en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha, en Chosica del Norte. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí está la palabra de Dios que nos habla sobre la crucificación y muerte de Jesús. Amén. ¿Y por qué fue crucificado el Señor Jesucristo siendo justo? Por nuestros pecados. Aleluya. Por nuestros pecados, por el pecado de Adán y Eva hasta el último hombre. Aleluya. Para que el pecador reciba perdón de pecados por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y tenga vida eterna. Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. Y la misericordia de Dios es para siempre. Gloria al Señor. Ahora solamente que el hombre debe de saberla apreciar, debe recibirla. Primeramente recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador, para que Él le perdone sus pecados. Gloria al Señor. Aleluya. A Jesús lo crucificaron y estaba escrito así: por nuestros pecados.
Gloria al Señor. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Quién vive? La palabra de Dios dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase, para que llevase tras de Jesús. Amén. A Jesús le habían colocado una cruz pesada, la estaba cargando, estaba cansado. Pues vino un hombre de Cirineo y le pusieron la cruz para que él la cargue, y iba Jesús detrás. Amén. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Gloria al Señor. Aleluya. Las mujeres lloraban por él, pero Jesús le dice, no lloren por mí, lloren por vosotros mismos. Aleluya. Porque si el árbol verde hacen esto, del árbol seco, ¿qué no harán? ¿Y quién es el árbol seco? Nosotros, que me ven. Israel también. Dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Aleluya, ¿quién vive? Porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Ese tiempo estamos nosotros. Aleluya. La venida de Cristo está cerca. La Biblia dice bienaventuradas las mujeres que no están criando. Porque va a haber tribulación, va a haber persecución. ¿Quién vive? Para ser salvos vamos a ser perseguidos, porque así está escrito y lo que está escrito se cumple. ¿Y para qué Dios va a permitir que seamos perseguidos? Porque no, somos cristianos, pero nos portamos mal. Y la persecución justa viene para purificar, para ver quién es digno de entrar a la vida eterna y quién no es digno. El que no es digno en la persecución va a fracasar. Así de sencillo. La persecución va a fracasar. Parece la persecución para probarlo como el oro al que sí debe de ser salvo. Aleluya. Acá hay miembros, miembros, qué maravilla. Aleluya. Pero a veces se le dice una cosa y no lo hacen, pues. Por el que está barriendo allí. No se barre cuando está el público, no se barre. Salvo que haya alguna cosa de urgencia, pero eso se hace pero disimuladamente. La hermana que le mando ahí, yo le exhorté adentro, que porque siempre barre y le barre por los pies de los hermanos. ¿Y quién le está utilizando? El diablo. ¿Usted cree que eso es agradable a Dios? No es agradable a Dios, porque está haciendo la obra indolentemente. Y la Biblia dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y muchos lo hacemos así, pues. Entonces, para eso Dios va a permitir la persecución. Porque no hacemos lo que la Biblia dice, pues. Hemos pasado de muerte a vida, hemos aceptado a Jesucristo, ayunamos, todo. Pero eso es una parte nada más. Pero hay muchas partes de la Biblia que nosotros la transgredimos. ¿Quién vive? Y para eso, para probar el que es salvo, está dispuesto a morir, va a venir la persecución. Gloria al Señor, ¿quién vive? Eso es escrito en la palabra de Dios y lo que está escrito se cumple. Gloria al Señor. Estamos viendo tiempos finales, tiempos finales. Gloria al Señor. Donde todos los hombres pues están en maldad, mucha maldad en la tierra. Y nosotros como aleluya, gloria a Dios, también desobedecemos a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces para eso pues, Dios va a permitir la persecución. Y por eso el Señor aquí advierte. El Señor está advirtiendo, dice. Porque aquí vendrán días, esos son los días de ahora. La cosecha será arrebatada en los días de la angustia, el dolor, desesperado. Y eso se va a cumplir. ¿Por qué angustia, dolor, desesperado? Para purificarnos, para santificarnos. Porque como pueblo de Dios cometemos errores, cometemos cosas que no deben ser. Por eso que el Señor dice, oye, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. ¿A quién le dice a su pueblo? ¿Quién vive? Somos cristianos, pero el diablo nos atonta.
Pues yo le llamo la atención, ¿por qué usted hace? Porque la hermana me dijo, pero hermana, ¿te va a salvar? Que te va a salvar es Dios cuando usted hace lo que Dios le dice. ¿Ya? Y yo siempre le digo, sepa lo que ustedes pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Hay cosas que no se puede hacer, que parece que son cosas buenas, pero no se puede hacer. Pues quien vive a su nombre. Gloria al Señor. Porque he aquí, vienen días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Gloria al Señor. Y en esos tiempos estamos. Gloria al Señor, es lo que nos dicen. Bienaventurada, dice. Y luego dice, entonces comenzaréis a decir a los montes caer sobre nosotros y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? El árbol verde es Jesucristo, el justo, el que no pecó, que no conoció pecado, hicieron esto. Y nosotros que pecamos, ¿qué no harán con nosotros? Aleluya, que me... Así dice la palabra, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y esto va a permitir Dios para ser purificados, como dice en Daniel capítulo 11. Algunos vamos a ser muertos por causa del Evangelio para ser emblanquecidos. Aleluya. Para limpiarnos de tantas cosas que hacemos mal en el camino de Dios. Y a su nombre. Luego dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Están escuchando? Habían dos malhechores que también lo llevaron juntamente con Jesús para crucificarlos. O sea, en esos tiempos el pecado era con crucificación. O sea, le crucificaban a la persona cuando tenía delitos que merecían esa pena. Pero Jesús no había hecho ningún delito. Jesús había hecho solamente lo bueno, sanar enfermos, abrir los ojos a los ciegos, hacer camino a los paralíticos. Aleluya. Igual que aquí la iglesia pentecostal la cosecha, porque aquí está Jesús con nosotros. Aleluya. ¿Y por qué está Jesús con nosotros? Porque tratamos de guardar sus mandamientos. Por su fruto se conoce el árbol de ese Señor. ¿Quién vive? La Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo solamente a los que le obedecen. A desobedientes no. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces ahí crucificaron dos malhechores. Gloria al Señor. Uno de ellos se salvó. Aleluya, porque Jesús vino a salvar a todo pecador que reconoce su pecado y se humilla. Aleluya. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Aquí hubo un soberbio y uno que reconoció su pecado y se humilló. Reconoció su pecado. Si usted reconoce su pecado, también Dios lo va a perdonar. ¿Ya? Dios perdona al que reconoce su pecado. Al que dice yo no he pecado, lo deja. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado. Y traemos el pecado de Adán y Eva. Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Romanos 3:23 dice, y por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, que Jesús murió por nosotros, para que todo aquel que le quiera no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay que buscar la vida eterna. Aleluya. No busque usted la condenación eterna. El hombre se va a perder por su propia cuenta. Dios no lo va a mandar al infierno. El mismo hombre y la mujer se va a ir al infierno porque no busca a Dios. Así de sencillo. No es que Dios lo manda al infierno por querer mandarlo. Dios lo manda al infierno porque ahí van los que no buscan a Dios, que son pobres con Dios. Aleluya. Hay que buscar a Dios para ser rico con Dios. Gloria al Señor, la riqueza terrenal no te salva. Ni tu oro ni tu plata te podrá librar de la ira que vendrá sobre el mundo entero, dice la palabra de Dios. El único que te puede salvar es Dios cuando usted le busca. Como dice Isaías
55:6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle mientras tanto está cercano. Deje limpio sus caminos y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar cuando usted se vuelve a Dios. Aleluya. Usted no se vuelve a Dios, Él está lejos de usted. Aleluya. Y usted se muere sin Dios, se va al infierno lamentablemente. Y Dios no quiere eso. ¿Quién vive? A su nombre. Dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Gobernantes soberbios. Gobernante, no seas soberbio, porque tú vas a dar cuenta a Dios, porque el que te ha puesto como gobernante es Dios. Para que respetes a Dios y le temas y gobiernes bien, gobiernas mal y encima soberbio hablas mal de Dios, te va a caer el juicio de Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Jesús padeció esto porque así estaba escrito. ¿Ya? Él padeció, a Él no lo venció nadie. Él mismo entregó su vida por el pecador y los soberbios. Sálvese a sí mismo. Él podía salvarse. Aleluya. Él podía destruir el mundo en un minuto a todos sus enemigos. Pero estaba escrito que Él tenía que morir así, y los gobernantes, ignorantes en las cosas de Dios, soberbios, aleluya, que piensan que ellos son los dioses. Ahora Jesús, no tienen temor a Dios. Aquí los gobernantes se burlaban. Si es hijo de Dios, que se salve a sí mismo. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Un día Dios le va a preguntar a los gobernantes, ¿dónde está tu poder que tenías? ¿Dónde está tu gloria? Isaías capítulo 10, ahí habla. Los gobernantes van a dar cuenta. Hay de los gobernantes que dictan leyes injustas para prescribir tiranía. ¿Y por qué dictan leyes injustas? Porque son unos impíos, son unos injustos, son unos soberbios, ignorantes. El gobernante es un ignorante en las cosas de Dios, porque no leen la Biblia para saber que es Dios el que los ha puesto. A su nombre. Estos gobernantes que Dios los ha puesto se burlaban de Jesucristo. Imagínense, ¿quién vive? Aleluya. Y luego dice, ¿quién vive? Versículo 36. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Jesús tuvo sed, y en vez de darle agua, le dieron ¿qué cosa? Vinagre. Aleluya, ¿quién vive? Diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Aleluya. Este es el rey de los judíos. Había un título ahí. Este es el rey de los judíos. Para que la gente sepa que es el rey de los judíos. ¿Quién le escribió? No se sabe. ¿Y por qué lo escribieron? Porque Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere. ¿Ya? Y para mostrarle a la gente quién es el que estaba ahí, de quién se estaban burlando. Este es el rey de los judíos. ¿Ya su nombre? Aleluya. Y ahí nos habla de los malhechores. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aleluya. ¿Quién vive? Imagínense, soberbio. Ladrón, homicida, lo que habrá sido, pero estaba colgado porque había cometido delitos. Aleluya.
Y a Jesucristo le injuriaba ahí. Ahora, Señor, soberbio. Aleluya. Y en estos tiempos también gente soberbia. No hay, no todos, por supuesto, sino hay gente así soberbia. Hace poco, nomás, varias personas me han dicho, pastor, quiero que mande a un hombre de Dios para que le ore a mi familiar. Está desahuciado del médico. Y yo le prometo que si mi hija, era su hija, si mi hija se sana, yo me convierto a Jesucristo. Ese es igualito que ese. Soberbio. En vez de decir, mi hija está enferma porque yo he pecado, por causa de mis pecados, mi hija está enferma. Y por el pecado de mi hija también. Y yo me arrepiento. Y por favor, vayan a orar. Pero antes de que vaya a orar, debe de arrepentirse. No esperar, si mi hija se sana, entonces yo me arrepiento. Aleluya, ¿quién vive? O sea que le está poniendo condición a Dios para ir a la vida eterna. Aleluya. Es como si alguien le alcanza a usted una barra de oro. Y para recibirla, le pone condiciones. Tendría que ser un loco, ¿sí o no? Si tú haces esto, yo te lo recibo a la barra de oro. Si mi hija se sana, yo recibo la vida eterna. Se sane o no se sane, me arrepiento porque por mi pecado está mi hija enferma y punto. Ese amo humillarse. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscare mi rostro y se convirtiere en los malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice el Señor. Aleluya, ¿quién vive? Las enfermedades es por causa del pecado, muchas veces de los padres y muchas veces la persona que está enferma también. Aleluya, ¿por qué? Porque no busca a Dios, pues. Aleluya, ¿quién vive? Que estaba allí colgado también hablaba. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Y a su nombre. A su nombre. Soberbio, pues. Usted no sea soberbio, oyente, usted no sea soberbio. Vuélvase a Dios. Dios te ofrece vida eterna gratuitamente por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. No predicamos un Cristo de madera, de oro, de plata, no. Esos son falsos Cristos. Predicamos al verdadero Cristo que murió y resucitó y ascendió al cielo y pronto va a venir a arrebatar su iglesia. Este es el que predicamos. Y sana a los enfermos y reprende a los demonios. Ya su nombre. Aleluya. Dice la palabra de Dios, respondiendo el otro delincuente que estaba colgado. Aleluya. Jesús vino también por los delincuentes. Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, por lo que merecen nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Ese malhechor confesó que habían hecho mal, por eso estaban así. Y reconoció que Jesús no había hecho ningún mal, porque Él no hizo ningún mal. Lo que hemos hecho mal somos nosotros, y por esa causa Él fue crucificado. ¿Quién me ve? Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aleluya. Esta también debe ser la oración que hagamos nosotros. Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Bueno, allí todavía estaba acá en la tierra Jesús, que vive. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, mira. En el momento que la persona muere, en ese momento está el juicio. Hebreos 9:27 dice, esté establecido para el hombre que muera una vez. Puede morir como este malhechor, o puede morir de repente en un paro cardíaco, o puede morir en un accidente, el hecho que muere. Esté establecido para el hombre que muera una vez, y después de la muerte viene el
juicio en ese mismo instante. Acá le está diciendo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Muere por sus delitos, gloria al Señor, y creyó en Jesucristo y reconoció que Jesucristo era justo. Usted también tiene que reconocer que Jesucristo es justo, pues. Él no es un pecador. El pecador, los pecadores somos nosotros, los hombres, ¿quién vive? Y por eso estamos mal, pues. Ya, él lo reconoció que era justo y reconoció que él era un pecador, que lo que estaba pasando ahí lo merecían. Reconoció su pecado. Aleluya. Entonces él le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Este hombre sabía que había paraíso y sabía que había infierno. Hay personas que piensan que no hay infierno porque el diablo los ha cegado, pues. Piensa que no hay infierno, que se murió y allí quedó. No, bueno, fuera que allí quedó. Y a su nombre, no quedó allí. Aleluya. Hay un lugar de tormento y un lugar de vida eterna. Uno de estos malhechores se fue al lugar de tormento, al infierno. Soberbio. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Así Dios nos salva. El otro reconoció su pecado y le pidió que se acuerde de él cuando esté en el paraíso. Y el Señor en ese instante le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el momento que mueran. Aleluya. Está establecido para los hombres que mueran una vez después de la muerte el juicio. En ese mismo instante viene el juicio. O para arriba si aceptó a Jesucristo, o para abajo si rechazó a Jesucristo. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Vamos a Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios acá. Aquí está hablando los apóstoles que eran perseguidos porque habían sanado a un enfermo, a un cojo que pedía limosna. Y él pedía limosna y Pedro y Juan subían al templo de la hermosa a orar. Y les tiró el cojo la mano a Pedro y a Juan. Y Pedro dijo, míranos a los ojos. Y el cojo pensaba que iba a sacar algo de su bolsillo para darle, ¿no? Pero le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús. Levántate y camina. ¿Qué cosa tenía Pedro? A Jesucristo. Usted también, si tiene a Jesucristo, eso mismo puede hacer. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Qué cosa es mejor, una limosna o que lo haga caminar en el nombre de Jesús? Que lo haga caminar. Pero dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué cosa tenía Pedro? Pero el Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que sana. Aleluya. ¿Quién vive? Y el Espíritu Santo mora en personas que le obedecen, no en desobedientes. Aleluya. Ya. Le dijo, levántate y camina. Y el cojo se levantó y comenzó a caminar y a saltar y a glorificar a Dios. Aleluya. Aquí muchos se sanan de tremendas enfermedades, pero no glorifican a Dios. Tiempos finales, fe. Tiempos finales. No, en aquellos tiempos el que se sanaba daba gloria a Dios, saltaba y testificaba y decía, Cristo me ha sanado, con las oraciones de estas personas. ¿Quién vive? Y por esa causa los perseguían a los apóstoles, porque había hecho ese milagro. A veces lo detenían, Dios lo sacaba y les decían, no prediquen en ese nombre más. Entonces Pedro acá dice, en el 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No se salva en San Pablo, en San Pedro, en San Juan, en la Virgen María, que ya no es Virgen María. Después que nació Jesucristo, María dejó de ser virgen. Aleluya.
Virgen es una mujer que no ha tenido una relación con algún hombre y menos ha tenido un hijo. Si ya tiene hijos, entonces ¿cómo puede ser virgen? Aleluya. Hay que ser como el burro para pensar que una mujer que tiene hijos va a ser virgen. Aleluya. Virgen es una mujer que nunca tocó hombre y menos ha tenido hijo. Claro que María fue engendrada cuando era virgen por el Espíritu Santo. Y José no la tocó hasta que nació Jesucristo, para que pueda traer salvación. ¿Ya? Una vez que nació el Señor Jesucristo, ya María deja de ser virgen. Ya no es virgen. Así como Jesús fue niño un tiempo, una vez que ya creció y se bautizó, ya no es niño Jesús, sino Jesucristo el Salvador. Que me vean. Aleluya. Entonces, María no es virgen, fue virgen, ¿ya? Así como una joven que no ha tomado algún hombre, es virgen. Hombre también que no ha tomado mujer, es virgen. Porque hay vírgenes hombres y vírgenes mujeres. Y le voy a repetir, virgen, porque no tuvo una relación carnal con otra persona. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces Jesucristo nació siendo Virgen María. Pero una vez que Jesús nace en María, deja de ser virgen. Así que usted católico que lo ha engañado a los hombres, deje de estar diciendo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y el Señor te dice en Salmos 32:9. Oye, no seas como el burro, como el caballo. Por si acaso no te dice el pastor Córdoba, te dice Dios en su palabra. Aleluya. Quiere usted contender con Dios, cosa suya. Aleluya. ¿Quién vive? No seas como el burro, como el caballo. María no es virgen. Fue virgen hasta que nació el Señor Jesucristo. Después deja de ser virgen. Y ella no perdona pecados. Ella no perdona pecados. Fue una mujer que agradó más en el pueblo judío a Dios. O sea, una mujer que vivía en el temor de Dios, que era santa, no era santa. Cuando viene a Jesucristo, ahí Cristo le perdona y lo santifica. Jesucristo es el que santifica. Cuando se convierte usted a Dios, lo perdona, lo justifica y lo santifica. María también vino a Jesucristo para ser perdonada con sus hermanos de Jesucristo, hijo de María y de José. Y a su nombre. A su nombre. El diablo lucha, oiga. Si no me pone ronquera, viene un mosco por aquí y me da vuelta por los ojos. Terrible, el diablo es terrible. A su nombre. Entonces es lo que pasa, pues María no es virgen. Y algunos dicen, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Están como en la época de los fariseos que les enseñaban que Jesús era hijo de David. Y por eso que venían a Jesús pedirle un milagro. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no les hacía caso porque pedían mal. Jesús no es hijo de David. No seas como el burro, como el caballo. ¿Quién vive? El mismo Señor Jesús dice, si yo soy hijo de David, ¿por qué él me dice Señor? Porque David le dice Señor a Jesús. Pero pastor, David ya murió antes. Sí, pero en sus escritos él ya sabía de Jesucristo. Y él le dice, dijo el Señor a mi Señor. David le está llamando Señor a Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es Señor de David, ¿cómo va a ser su hijo? Que vive. Usted no le diría a su hijo mi Señor. Porque de su Señor estaría engañándolo a su hijo. A su hijo le llama hijo. Y hay un Señor en los cielos que quiere salvarte, que quiere dirigirte por un buen camino. Aleluya. Hable de ser sus hijos. Hable del Dios del cielo y a su nombre. A su nombre. Oración. Entonces la gente hierra, pues.
En la época de Jesús, los judíos enseñaban cosas que no debían enseñar. Y tenían la ley. Y en esos tiempos, al católico lo tienen engañado. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Aleluya. Se le preguntaría al cura que les enseñe eso, ¿dónde dice la Biblia que María perdona pecados? La Biblia dice que esas son doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 adelante. Doctrinas de demonios, ya su nombre. Enseñanzas diabólicas. Se muere pidiéndole a María que le perdone y te vas al infierno. Y en el infierno te vas a dar cuenta que te ha engañado y que María no perdona pecados. Y a su nombre. El único que perdona pecados, ¿cómo se llama? Jesucristo. Acá dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Aleluya. Porque no hay ninguna salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Grábese bien eso. Para terminar, vamos a San Juan, capítulo 3. Gloria al Señor. San Juan, capítulo 3. Vamos a ir ahora. Versículo 16 adelante. Y aquí terminamos. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así: ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él quiera no se pierda, mas tenga la vida eterna? Dios amó al mundo, Dios amó al pecador, Dios amó a sus enemigos, que nos ha creado a su imagen, nos hemos hecho enemigos por el pecado, por el engaño del diablo, porque el diablo le engañó a Eva y la hizo pecar. Y de allí viene la muerte, los problemas para todos los hombres. Aleluya. Y ese hombre se ha vuelto enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo lo engañó. Y por eso acá dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna? Dios no quiere que usted se pierda, oyente. Dios no quiere que usted se pierda. Aleluya. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por Él. ¿Quién es el que salva al mundo? Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día. Él es el que salva. Gloria al Señor. Salvos por Él. El que en Él cree no es condenado. Aleluya. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre está condenado. Mas Dios muestra su amor para con el que Jesús murió por nuestros pecados. Romanos 3:23. El hombre está condenado. Los reyes, los presidentes, todos están condenados. Todo el que no acepta al Señor Jesucristo en una iglesia con señales está condenado. Porque hay algunas aleluyas que están yendo hacia el infierno. Porque está engañado por los hombres. Aleluya. Venden comida en sus iglesias. Y la Biblia condena ese. Es un pecado terrible. Eso no es un pecado carnal que Dios se lo puede perdonar. Son pecados espirituales. ¿Quién vive? Hay pecados carnales y pecados espirituales que son los más peligrosos. Por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Y mucho más cuando usted ya conoce la Biblia. Ya conoce, pues. Y comete pecado de blasfemia, o vive en hipocresía, o vive en injusticia. Gloria al Señor. O no dice verdad. Jesucristo ha venido para que el hombre se arrepienta y Él dice, vuestro sí debe de ser sí y vuestro no debe de ser no. Tenga cuidado usted cuando habla algo. Si dijo sí, debe de ser sí. El diálogo va a utilizar a alguien para que usted transgreda eso.
Pero usted sea firme en lo que usted dice. Aleluya. ¿Quién vive? Le voy a contar un caso para que usted se dé cuenta cómo el diablo trabaja. Cómo el diablo trabaja. Qué terrible. Por ahí se va a casar una pareja de hermanos. Está bien. Y habían hablado con un hermano para que les alquile su casa para hacer ahí una especie de agasajo. Y se pusieron de acuerdo toda la familia, todos los que estaban allí, dijeron que sí. Pero después se entera otra persona que no estaba allí, que no había estado presente. Y cuando se entera dice, ¿y será bueno esto? Como que diciendo que están pecando. Eso no es pecado. Pecado no es hacer bien a su prójimo. Pecado es otra cosa. Aleluya. Usted ama a su prójimo. Sírvale a su prójimo. Eso tiene que preguntar. El que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Prestarle el local para que hagan su reunión, ¿es pecado? No es pecado. ¿Será bueno que le presten o no? Claro que sí. ¿A usted le gustaría que le presten cuando necesita algo? Sí. Aleluya. Entonces, pero el diablo utilizó a alguien que no estaba ahí. ¿Y eso será bueno que hagan? ¿Que le presten el local para los hermanos que se van a casar? Habló esa palabra. Esa palabra habló. Y se regó. Y llegó a esa casa. Y decidieron no prestarle la casa. Porque ya lo tomaron como si no fuera bueno. ¿Por qué? Porque alguien habló, el diablo utilizó su boca. ¿Y será bueno eso? Así nomás dijo. Fulana de tal ha dicho que sí, será bueno eso. Y de ahí todos se pusieron de acuerdo a no dar el local. Ya, pero gracias a Dios, orando, yo me enteré de eso, pues puse a orar, Señor, ten misericordia. Los hermanos ya han invitado a ese lugar que van a celebrar su matrimonio. Y ya, y después ya hablé con una persona de ahí. ¿Qué ha pasado? Ya me explicó, me dijo, pastor, esto ha pasado así, así como le estoy diciendo. Que alguien dijo, ¿será bueno eso? Y ahí cambiaron de opinión. ¿Quién está trabajando ahí? El diablo. Aleluya. Los hermanos tristes ahí. Y después, gracias a Dios, que se pusieron de acuerdo y todos decidieron darle lo que le había ofrecido. Gloria al Señor, que vive. Si no le daban, sí pecaban, porque estaban mintiéndole. ¿Vuestro sirve de ser? Sí. ¿Vuestro no debe ser? No. Yo le digo, sí, tiene que ser sí, pues. Si le dicen desde el comienzo, no, bueno, allá cada uno con su conciencia. Pero si le dicen sí y después le dicen no, ahí se viene un pecadote, pues. Aleluya. Y el diablo astuto, pues, utiliza a la persona. ¿Será bueno eso? Aleluya, ¿quién vive? Lo bueno es que te arrepientas y no des lugar al diablo, ¿ya? No hay que hablar por hablar, hay unos que hablan por hablar. Por ejemplo, la hermana está haciendo limpieza porque ya le dijo que se ponga a hacer limpieza. No sé si será haciendo, ¿quién vive? Le exhorto adentro que no haga eso estando aquí la gente. Pues estamos, no distraiga a la gente. Porque me dice que barre por los pies de los hermanos. Eso no es bueno, pues. ¿Quién vive? Yo le exhorté y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo, yo pensé pues, que... Al menos ya se calmaron. Ahora sucio no es este local, el local está limpio, sino que el diablo te pone acá. ¿Y por qué hace eso, hermana? Sabiendo que estamos en culto. No es que la hermana me dijo, oiga, ¿y si la hermana te dice que te vayas al infierno, te vas al infierno? Yo le pregunté así. Así como te estoy diciendo. ¿Y si la hermana te dice que te vayas al infierno, por qué ella se va al infierno y tú te vas? Aleluya, ¿quién vive? ¿Quién es? Tiene que orar a Dios. Y el pastor habla siempre de eso. Cuando está en culto no hay que estar con la escoba por acá, por ahí, la pasa por ahí, por los pies.
Una vez le exhorté a un hermano, la hermana está aquí escuchando y dice que se ha escuchado, pero lo sigue haciendo. ¿Quién vive? No es que el pastor es buena gente conmigo. ¿Qué buena gente conmigo? Yo no soy buena gente con nadie. ¿Quién vive? Aleluya. Dios es buena gente con todos. Pero usted respete a Dios, pues. Haga las cosas bien para Dios y a su nombre. A su nombre. Por eso la palabra de Dios dice: sométete a Dios, resístelo al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué dice eso? Porque Dios sabe que el diablo trabaja para atormentarlo, pues, para perturbarlo. Y por eso es que va a venir la persecución, pues. Porque hacemos las cosas mal. Al revés lo hacemos. Aleluya, ¿quién vive? Y eso es para aquí, para todas las iglesias, por si acaso. El que dirige las iglesias tiene que tener autoridad. No tienes autoridad, te va a faltar respeto a algún hermano o hermana por ahí. Aleluya, ¿quién vive? Por ahí hemos traído uno de Pisco porque se le marraneó al dirigente. No le hizo caso. Aleluya. Y si es el dirigente, le hace caso, pues yo lo disciplino. Y le dije, disciplínalo y dile por qué motivo lo está disciplinando. Porque él iba a ser disciplinado, porque yo di una orden que esa persona que estaba allí tenía que venirse en ese instante, venir acá a Chiclayo y hablar con el pastor. Yo tenía que hablar con él. Y le dijo, ya mañana me voy porque tengo que soldar. No sé si soldó o no soldó. Y al siguiente día, que el mañana se fue a Pisco por ahí a caminar y el dirigente no se ve nada. Yo le dije, ¿ya se vino el que tiene que venir? No, pastor, se ha desaparecido. Ya. Por cuanto no me has obedecido ni has obedecido al pastor, deja tu carné y anda, habla con el pastor. Eso es lo que le dije yo. ¿Quién vive? Ya, entonces, allí hubieron cosas, ya pues, finalmente se ha venido. Se ha venido, pero hasta ahorita estoy esperando, ojalá que llegue más tarde. Un tal Víctor, no sé cómo se apellida. ¿Quién vive? Ya. Se embarranea, pues, ¿por qué? Porque el dirigente tiene que tener autoridad, tiene que hacerse respetar. Para eso Dios le exige que el que quiere tener obispado, buena hora decía, y debe de... Ese que quiere tener obispado debe primeramente gobernar bien su casa. Y sus hijos tenerlos en sujeción si el que tiene hijos. Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Para que pueda gobernar la iglesia de Dios, primero tiene que comenzar gobernando bien su casa. ¿Quién vive? A su nombre. Con justicia. Aleluya. No con injusticia. ¿Y a su nombre? A su nombre. Entonces es lo que pasa, pues. Ahí uno se ha muerto por no poner orden. El de Moraí se murió por tapar pecado. Como es familiar la mayoría de por ahí. Oye, y son ronderos, ¿eh? Oye, los ronderos que no son miembros, yo sé que son más estrictos, ¿eh? Este era rondero. Y rondero tapando la fornicación. Él sabía que estaba en fornicación. Él sabía lo que había pasado, el escándalo que había allí. Y no hacía nada. Y el escándalo, pues, hace que las almas se dispersen. Y que los incrédulos ya no crean más en lo que predica esa persona. Porque está viendo el pecado, pues. El católico es mejor, me quedo católico y tiene razón. ¿Quién vive? Por eso tenemos que dar buen testimonio, caminar como verdaderos cristianos, entendidos, ser inteligentes. Dice la Biblia que hay que andar como sabios y no como necios. ¿O dice al revés? No dice al revés. Camina como sabios y no camines como necios. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que ya no se pierda, mas tenga la vida eterna? Amén. Que Dios bendiga a cada hermano, vamos a poner de pie, todos de pie.
Aleluya. En mi soledad, Señor. En mi soledad. ¿Está Víctor acá o no? Levanta la mano si está el Víctor que ha venido de Pisco. Oye, pero, oye, pues muchísimo. Él tiene que hablar con el pastor antes de irse a su tierra. Si no habla con el pastor, va a tener peores consecuencias. Aleluya. Ya. Vamos ahora, vamos a gracias, Señor. Lo mando para Dios. Cierra tus ojos, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, misericordia. Salva nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Señor, Dios mío, Padre Santo, Padre Celestial. Aleluya, aleluya, aleluya. Aumenta la fe, Señor. Danos fuerza, Señor. Enséñanos a ser valientes, Señor. Como dice tu palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mira que te mando que seas valiente. Aleluya. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Sí, Señor. Confirma, Señor. Ten misericordia. Salva nuestra alma, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Puede ser una oración para reconciliación y también para los que quieren aceptar al Señor. Acepte a Jesucristo, amén. Y bautícese, pues, porque uno se acepta a Jesucristo, siguen viniendo, pero no se bautizan. Lo mismo que nada. Hay bautizo, usted no se bautizó, el Señor te va a reclamar. Tal fecha hubo bautizo, tú ya me conocías, ¿por qué no te bautizaste? ¿Qué le va a decir usted? ¿Qué le va a decir? Aleluya. Para ser salvo, el Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo. Hay que hacer lo que Jesús dice. Jesús dice, ir por todo el mundo, predique el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. Luego dice, estas señales seguirán los que creen y mi nombre echará fuera demonios. Eso es lo que hacemos acá, cumpliendo la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Pondrá las manos a los enfermos, ¿sí? ¿Sanará? ¿Se sanan los enfermos o no? Claro, porque la palabra de Dios se cumple, pues. Pero para que se cumpla, tenemos que hacer lo que la Biblia dice, pues. Si no hacemos lo que la Biblia dice, ¿cómo se va a cumplir si no hacemos? Acá los milagros acontecen porque el pastor trata de obedecer y echar fuera demonios. Pone las manos sobre los enfermos en la oración y los enfermos son sanados y curados para la gloria de Dios y gratuitamente, ya su nombre. Vamos a, yo voy a hacer una oración, levante la mano para que se convierta en Jesucristo el que viene primera vez y los demás se reconcilie con el Señor. Oye, te la radio, usted también quiere reconciliarse, reconcílese. Si ya conoce la palabra de Dios, diga conmigo, Señor mi Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. He oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesucristo, en mi corazón, que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Ya me aplauso para el Señor Jesús.